que preguntarte, porque la gente en las redes nos está diciendo que de dónde nace la idea de tener un concurso sin límite de edad. Así es. Bueno, Gaby, como te dije al principio, definitivamente todas las mujeres a cualquier edad somos reinas. Yo vengo de la escuela del Miss Venezuela, al igual que tú, y sabemos el estereotipo que existe o existía en el Miss Venezuela y en los, la mayoría de los concursos latinos para poder entrar a simplemente participar. Una mujer mínimo 1,75 m de estatura, 90-60-90, el peso, una cara, un cuerpo, etcétera. Yo cuando participé, gracias a Dios, tuve la oportunidad de entrar en el cuadro de finalistas, pero sí me llevaba como varias impresiones de mujeres espectaculares, pero que les faltaba tamaño, que les faltaba un poquito de rostro, o a lo mejor unos kilitos de más. Y siempre tuve esa idea en mi cabeza. Yo decía, algún día yo voy a crear mi propio certamen donde esa mujer que no tuvo la oportunidad de entrar a un Miss Venezuela o un Miss Colombia por un estereotipo o por cualquier tipo de circunstancia pueda entrar a mi certamen. Una mujer bajita, una mujer alta, una mujer con unos kilitos de más, siempre tiene algo que resaltar, definitivamente. Entonces de allí sale esa idea de crear lo que hoy es un éxito total, que está haciendo historia nuestra reina latina. Fausto Correa, cuéntame, ¿cómo ves tú a todas las participantes? ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es la magia de nuestra reina latina? Has dicho, Gaby, una palabra clave, que es la transformación. Y de eso se trata este concurso, de recibir a unas candidatas en una posición donde se están afrontando a nuevos retos, a nuevas dinámicas que a lo mejor no han conocido en el pasado, y hacer ese proceso mental de crecimiento, donde ellas definitivamente entienden el poder interior. Es donde nosotros nos enfocamos, en ese desarrollo de una nueva mentalidad ganadora, de una nueva mentalidad de empoderamiento, donde definitivamente son una el día que pisan el concurso y otras mujeres totalmente transformadas el día de la coronación final. Bueno, aquí tenemos a nuestra reina latina. ¿Cómo te has sentido, Armisol? Increíble. Esto es una experiencia irrepetible. Yo le digo a todas las personas que desean ser reinas, todas somos reinas, como dice Ivana, pero yo les incito a participar porque de verdad es una experiencia que se la van a llevar en su corazón. Es increíble. ¿Cómo fue tu año de reinado? Bueno, fue estupendo. En principio porque yo entré motivada por mis hijos. Yo ya a esta edad pensé que pues ya yo no podía participar, porque siempre tuve la intención de participar en el Miss Venezuela, pero por circunstancias familiares no lo pude lograr. Y cuando yo vi en las redes sociales la labor de Ivana, yo dije, este es mi momento, ¿por qué no? Entonces mis hijos me motivaron, me llevaron, de hecho se vistieron rapidito y me dijeron, ve mamá, tú eres una de las ganadoras. Armisol, ¿cómo tú podrías decir que hubo un antes y un después en ti? Totalmente. Yo llegué un poco triste al concurso. ¿Por qué? Porque, bueno, es difícil después de que uno se separa, rehacer su vida, pues cuando tienes niños. Y el concurso me sirvió muchísimo para levantar mi autoestima. Porque hay veces que aunque tú te consideres bonita y el resto del mundo te vea bonita, tú te sientes contigo misma no del todo bien. Y cuando tú participas en este tipo de eventos, pues afianza toda tu estima. El Ministerio Público informa a la comunidad nacional que en la madrugada del día de ayer ha sido detenido, luego de una exhaustiva investigación científica, Pedro Tellechea Ruiz, junto a sus más inmediatos colaboradores, por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, donde destaca, entre las diferentes causas que se le siguen, la entrega del sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional. Estas acciones del Ministerio Público se han realizado en estricto apego a la ley, con la plena cooperación constitucional del jefe de Estado, en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional del país. Tarek William Saab, Fiscal General de la República. El madurismo se vuelve contra sus ministros. Pedro Tellechea es el segundo jefe de la cartera de petróleo en ser enviado a prisión este año tras duros señalamientos de supuesta corrupción. El Ministerio Público afín al régimen lo acusa de presuntamente entregar el sistema de control automatizado de la estatal de petróleos de Venezuela a la inteligencia de Estados Unidos. Tellechea fue capturado junto a sus más inmediatos colaboradores. Pedro Tellechea detenido.
Tres días después de renunciar al Ministerio de Industria y Producción alegando supuestos problemas de salud, se confirmó su estatus legal. El Ministerio Público informa a la comunidad nacional que en la madrugada del día de ayer ha sido detenido luego de una exhaustiva investigación científica Pedro Techea Ruiz, junto a sus más inmediatos colaboradores, por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación. Techea, quien fue sustituido en el cargo por Alex Saab, el polémico empresario colombiano señalado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, es ahora el segundo chavista en ser acusado de corrupción. Destaca entre las diferentes causas que se le siguen la entrega del sistema de control y mando automatizado, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia en Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional. Maduro designó a Techea presidente de PDVSA en enero de 2023 y dos meses y medio después lo designó también como ministro de Petróleo, en reemplazo de Tarek El Aissami, que renunció en medio de una investigación a una trama de corrupción en la petrolera estatal que dejó más de medio centenar de detenidos, incluido él mismo. Ya hay una lista de exministros de petróleo en Venezuela que han tenido un oscuro destino, a pesar de su aparente lealtad al madurismo. Rafael Ramírez en el exilio. Eulogio del Pino, preso. Nelson Martínez murió en prisión. Tarek El Aissami tras las rejas y ahora Pedro Techea también encarcelado. Y ante la detención del expresidente de PDVSA y exministro de petróleo, Pedro Techea, especialistas en la materia sostienen que el régimen de Nicolás Maduro ha cometido recurrentemente el error de fusionar ambas instancias con la misma gerencia, puesto que no existe Contraloría independiente a la estatal petrolera gravemente afectada por la corrupción madurista, lo que ha convertido a la cúpula de poder en una cacería de brujas con amplia desconfianza entre quienes controlan las finanzas del país. Veamos. El problema con Techea fue el problema que se suscitó también con Quevedo y con el mismo Rafael Ramírez, donde y Tarek El Aissami, exactamente, donde el Estado o el presidente malamente fusionó los cargos de ministro de Energía y Petróleo, que es el organismo del Estado venezolano que define las políticas petroleras, lo unificó con la presidencia de PDVSA, que es el órgano ejecutor, por ser empresa del Estado venezolano, ejecutor de esas políticas. Es decir, que el presidente de PDVSA y el ministro eran la misma persona. Como decimos en criollo, se pagaban y se daban los vueltos. No tenía el presidente de PDVSA ningún control, porque su mismo control lo ejercía él, que era a su vez el ministro de Petróleo. Y a la inversa. Entonces, cuando no se distingue dos organismos públicos que son bicéfalos, mejor dicho, que cada uno tiene su propia cabeza y usted unifica eso, bueno, eso se presta a malos manejos, a desviaciones, a resabios que traiga la empresa desde atrás. Y bueno, eso es lo que ha pasado con Techea, que digo, por una u otra forma, por cuestiones de estilo, fue similar a lo que se presentó con Tarek El Aissami, con Rafael Ramírez, con Techea y con Quevedo. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, desde los consejos de defensa, desde las organizaciones del partido, el gobierno, las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que se haga de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución.
¡Ay, mao! ¡Es apuro este! ¡Vaya para adentro! ¡Te vamos a montar! ¡Hola, amigo! ¡Hola, pues vamos a hacer este mismo día! Mira, no te metas por allá. Espera que pase la madera, que mira con esto. Ustedes son mujeres. ¡Libertad! 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 Este sábado 19 de octubre se conmemoró una misa especial por la libertad de Venezuela en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en Miami. El evento busca unir a los venezolanos en la fe. La actividad coincide también con el mes de la Hispanidad. En la celebración se realizó una procesión con cuatro vírgenes venezolanas bajo las advocaciones de la Virgen del Valle, la Chiquinquirá, la Virgen de la Pastora y la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto. La actividad se realiza en el marco del mes de la Hispanidad. Este encuentro espiritual promete fortalecer los lazos de esperanza y unidad. Todos los venezolanos que estamos por el mundo regados queremos venir aquí a compartir nuestras angustias, nuestros deseos, nuestras esperanzas para recuperar la libertad de Venezuela. Vamos a cobrar la voluntad popular que se expresó el 28 de julio. Y para eso necesitamos la fuerza del cielo, para que mueva los corazones, no solo de los venezolanos que estamos aquí en el exterior, con todas las advocaciones de la Virgen. Todo lo que venga por la parte espiritual es el arma fuerte para derrotar lo que hay en Venezuela. Hoy hicimos una oración por la paz, por la justicia, por la igualdad, por la verdad, por la democracia, por la libertad, y destacando sobre todo, rezando muchísimo por los 70 niños presos y adolescentes que hoy se encuentran perdiendo su futuro, perdiendo su desarrollo, su evolución. Seguimos orando, seguimos rezando, seguimos trabajando. Fue una iniciativa de todos los grupos de las cofradías de todas las Vírgenes Marianas, del Comando con Venezuela, las organizaciones civiles, la Plataforma Unitaria y todos los venezolanos en general. Nos reunimos a orar por Venezuela, a orar por una Venezuela distinta, por la democracia, y que realmente prevalezca la verdad, con justicia, con fe cristiana y devoción mariana. Así culminó una noche de fe y esperanza para la comunidad venezolana. Desde el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en Miami, reportó para ustedes José Rafael. Están circulando por todos lados en las redes, desde distintos lugares, los nombres de los chiquilines, jóvenes, menores de edad, que la dictadura venezolana privó de libertad. Un acto cobarde, si los hay, un acto aberrante, si los hay, de esta dictadura de Maduro y sus acólitos y sus cómplices. Hagan lo que puedan para difundir esto. Que se sepa en todo el mundo que esta gente llega a este extremo inaudito de privar de libertad a chiquilines. Cuando se está en ese grado de locura, de esquizofrenia, de paranoia, hay que decirlo de frente y mano. Se pasó un límite absolutamente irracional y delirante. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Hoy se cumplen 76 días sin tener ningún acceso oficial a información con relación al caso legal de mi papá, Américo de Gracia. Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, nuestros familiares en Venezuela y la representación privada legal con la que hemos venido trabajando en ningún momento en estos 76 días ha tenido acceso a ningún detalle del expediente del caso legal de Américo de Gracia. Sin embargo, hoy nuestros familiares se dirigieron en persona a la defensa pública en Caracas y lograron obtener una confirmación verbal de los cargos que le están dando. Basada en esta confirmación verbal de los funcionarios que atendieron a mis familiares en Caracas, se supone que los delitos que le están dando a mi papá son instigación al odio y rebelión. Hoy estoy aquí para exigir: 1. Derecho a la defensa legal; 2. Acceso al expediente y, por supuesto,
libertad inmediata para Américo de Gracia. Confiamos y estamos seguros que UNICEF dé un paso adelante en esto y que exija inmediatamente la liberación de todos estos niños que arbitrariamente se encuentran privados de libertad. Estamos hablando de unos niños que deberían estar yendo al colegio y en lugar de ir al colegio están recibiendo maltrato, torturas y maltrato psicológico. Estamos hablando de niños que deberían estar jugando o haciendo deporte y estamos hablando de niños que están sufriendo y que están aterrados dentro de una cárcel común. Entonces, es evidente que en este momento nosotros elevamos la voz y no nos vamos a callar hasta que realmente haya un pronunciamiento serio y digamos, más que pronunciamiento, actuaciones. Nosotros necesitamos es acción. Pedimos que UNICEF se haga presente, ubique esos 70 adolescentes o 68 de acuerdo a la última cifra actualizada y vele efectivamente de que estén en centros de reclusión que son especiales para que estos niños que tienen que continuar con su desarrollo evolutivo puedan llevar medianamente una vida mejor, aunque evidentemente esto le va a generar secuelas de por vida a estos niños, niñas y adolescentes. Ya su vida ha sido marcada, tienen una adolescencia y una infancia marcada por la monstruosidad de haber sido muchos sacados inclusive de sus hogares y con sus madres allí que no pudieron hacer nada y no pudieron evitar ese tipo de detenciones. Lamentablemente la operación Tuntún le ha llegado también a nuestros niños, niñas y adolescentes y esto definitivamente, como hemos dicho, todos los países tienen que pronunciarse porque esto no tiene que ver ni con izquierdas ni con derechas, ni con un tema de ideología política, esto tiene que ver con derechos humanos. Lo que está pasando en Venezuela es aberrante, en Venezuela no hay Estado de Derecho y los órganos que deberían garantizar, esos defensores públicos y fiscales y los mismos jueces en materia incluso civil que deberían estarse pronunciando, pues no lo hacen porque lamentablemente no tenemos poderes públicos independientes y está totalmente socavado el Estado de Derecho en Venezuela. Mi nombre es Neliana Serrano, tía del deportista que fue detenido en el estado Anzoátegui, Juan Delgado. Y en nombre de todas esas madres que hoy estamos aquí por nuestros hijos, que no son ningunos terroristas, venimos a exigir de que ya basta, ya está bueno de que a los muchachos se les violen sus derechos humanos. Muchos se encuentran en condiciones delgadas, aparte de que los daños han sido psicológicos y mentales. Mi nombre es Maite Landareta, madre de Diego Macuare, detenido el 29 de julio. 3 meses en esta lucha por nuestros hijos. Nos los han trasladado a este lugar tan lejos. Allá en el estado Miranda, donde somos del estado Anzoátegui. Muchas no tenemos los recursos para llegar a nuestros hijos, para saber cómo están de salud. Yo fui a la visita del día lunes de 10 minutos, donde mi hijo me dijo que necesitaba medicamentos porque tiene un absceso en un dedo del pie. Y se lo fui a entregar el día de ayer y justamente era su audiencia preliminar y me negaron rotundamente el acceso del medicamento. Le han violado todos sus derechos, no les permiten absolutamente nada, ni ropa, ni comida, absolutamente nada. Clamamos justicia, ellos no son terroristas, son inocentes. Mi hijo es un estudiante y hablo en la voz de todas estas mujeres del estado Anzoátegui. Queremos libertad para nuestros hijos. Libertad, libertad para Lisnel Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Martínez Natera Giomer Narciso, caso Cotiza, detenido en el fuerte Guaycaipuro, centro de procesados y penados militares. En esta hora quiero hacer pública una denuncia, ya que temo por la integridad física y por la vida de mi esposo y de sus compañeros, ya que el día de anoche hubo una situación donde otro compañero policía estuvo una caída de una litera, las denominadas tumbas, en el cual ellos protestaron para que recibiera atención médica, se lo llevaron, solo le dieron una pastilla y nada más. Ellos siguieron protestando al ver la situación que tenía el compañero. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos? El día de la mañana recibieron una amenaza de los custodios donde le decían que esta noche ellos iban a recibir una sorpresita. Yo hago responsable por la vida y la integridad física de mi esposo y sus compañeros al general Luis Marcel Ojeda Araujo, al director coronel José Manuel Bello Pérez y al mayor Adán André Abad Zambrano por cualquier cosa que le pueda suceder a mi esposo y sus compañeros. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana?
Nicolás Maduro el lunes, después de que había dicho que ellos no son los violentos y que son garantes de la paz, en ese mismo espacio se cambió la ropa, se puso la gorra militar y empezó a insultar a todo el mundo. Y obvio, amenazó una vez más a las fuerzas democráticas. Debe ser que el cambio de outfit trae también el cambio de personalidad, ¿no? Yo aquí pensando. Jorge Rodríguez parece alabar a todo lo que da a Diosdado Cabello. Porque en la sesión de la ilegítima Asamblea Nacional del jueves, donde acusó al rector Juan Carlos del Pino de intento de fraude, lo que hizo fue cada tanto resaltar los excelentes oficios del señor Cabello. Y finalmente el nuevo jefe del régimen, Diosdado Cabello, que hasta le quitó el trabajo a Tarek William Saab, porque ahora además de estar encargado de la represión y el terror en el país, narra novelas de ciencia ficción. Con esto me despido. Chao, chao. Profesionales, patriotas, que no le entra ni coquito a yo. La guerra psicológica de los apellidos son unos imbéciles, ¿oyeron? Usted es un imbécil, se lo digo, es un imbécil. Ofende el honor militar con las estupideces que dice. Y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es más cohesión, más unión, más moral y más combate contra el imperialismo por la paz de Venezuela y la integridad territorial. Este sujeto, denunciado por Diosdado, se iba a dirigir el 28 de julio a la sede de Venevisión para otra vez violentar el desarrollo del proceso electoral y el resultado de esa elección. Vínculo con la oposición, claro, ahí está la mano, escuchen las declaraciones de Simonovic, es el que trae las armas, y Simonovic dice en su declaración que nada se hace sin que lo autorice la señora María Corina Machado. Eso lo dice Simonovic, que es el que trae las armas para toda esta operación, el que envía las armas, porque es muy cobarde para venirse a Venezuela, entonces él manda mercenarios, Y la señora María Corina está al tanto de esto. No le conviene decir nada. Palabra, un postulado fundamental para comenzar un rebote económico, es la palabra confianza, la confianza de los inversionistas, ¿no? Nosotros en Venezuela tuvimos un parque industrial que era la envidia de toda Latinoamérica, un desarrollo petrolero igualmente envidiable, y se calcula que en el exterior capitales de venezolanos y de todavía industriales capaces y deseosos de volver, podría estar por el orden de los 400, 500 mil millones de dólares. ¿Cuál sería para ti una primera medida de confianza para tratar de nuevamente captar el retorno, no solamente de los venezolanos a Venezuela, sino de los capitales? Bueno, yo creo que una primera clara medida de confianza sería el cambio político, porque definitivamente cuando tú te adentras en un esquema de libertades, democracia y transparencia, tú rápidamente ves al país desde otra perspectiva, porque rompes con la discrecionalidad y sabes a qué atenderte. Y en el plano económico, particularmente el respeto a los derechos de propiedad, se constituyen en una clara medida que rescata la confianza, porque qué sentido tiene para un inversionista colocar sus capitales si saben que eventualmente le pueden ser saqueados sin razón alguna. Entonces, definitivamente el respeto a los derechos de propiedad es un elemento a considerar como una señal clara, y nosotros sabemos que desde el año 2005 el conjunto de expropiaciones sin el debido proceso y confiscaciones que se realizaron en el país dieron al traste casi con él desde el primer momento. Si tú revisas, ya no desde el punto de vista del valor, pero desde el punto de vista de la cantidad que se producía en Venezuela, prácticamente desde el año 2005 nosotros veníamos declinando.
Por lo tanto, y ese fue justamente el momento que subieron los precios del petróleo, pero se afectaron los derechos de propiedad. Entonces ahí tú tienes una clara señal del impacto que esto tiene. Obviamente tú tienes que desarrollar un entorno macroeconómico que te dé cierta estabilidad, o mejor dicho, te baje los grados de incertidumbre. Y esos son elementos que favorecen la inversión y naturalmente el crecimiento. ¿Pero qué tiene que ver que detengan a Tellechea con que ellos puedan o no tomar más recursos? Es que precisamente en Venezuela en estos momentos hay pocos recursos, y lo va a haber en la medida en que la presión a nivel internacional crezca en los próximos meses o aumente en los próximos 4 meses. De allí que necesiten dinero, y la caja chica del gobierno es PDVSA, y si en lugar de que ese dinero vaya precisamente a las cuentas de Miraflores, a las cuentas de Nicolás Maduro, si se va a la corrupción, se quedan sin dinero para poder mantener al aparato represor, que básicamente con lo cual se mantiene. Y a pesar de que pudiese recibir dinero de la venta del oro, de la venta de minerales, evidentemente necesita. Entonces es Diosdado el que necesita el dinero. Para mantener. Entonces es Diosdado el que necesita el dinero. Entonces, porque si me estás hablando, necesitan dinero para el aparato represor, entonces es Diosdado el que necesita el dinero. Entonces, si es una acción de Diosdado contra Tellechea. Evidentemente, necesita, te recuerdas que Diosdado tiene en este momento el control político, pero necesita tener el control económico para poder mantener, digamos, la estructura del Estado, no solamente represor, para poder mantener todo el país. De allí que es importante entonces la clave de que él elimine al factor de los clanes Rodríguez, el clan Rodríguez, para quedarse como el hombre más fuerte de la revolución. Si bien por ahora no se va a desprender de Nicolás Maduro, porque desde el punto de vista del derecho constitucional chavista o revolucionario, él es el presidente, hay que mantenerlo. Y por supuesto, él prefiere mantenerse en segundo plano, pero verdaderamente tomando la rienda del poder político y del poder económico, y para poder mantenerse, como ya te dije, necesita ese dinero. Y allí es clave, fundamental, lo que están haciendo precisamente para tratar de evitar que algún otro sector del narcotráfico se mezcle en esta actividad y que, por supuesto, ellos puedan ejercer. Y aquí es fundamental, yo quiero citar el caso de los hermanos Calen y Cali. Fíjate que ellos tenían una empresa cuyo nombre es Mongabar Venture, registrada en Belice, a nombre de otra persona, pero que el responsable es un italiano que se llama Luciano Marocini. Y esta empresa se dedicaba a la importación de grano. Oh, pero sorpresa. El año pasado y principios de este año, resulta ser de que esta empresa recibió 10 millones de barriles de crudo que salían de la refinería del estado Anzoátegui. Precisamente iban para China. Y tú te preguntas, ¿cómo es que una empresa dedicada a los granos, a la importación de granos, ahora esté sacando petróleo? Evidentemente porque se trataba de una forma de evadir los controles, o me han dicho, las sanciones a nivel internacional, y ellos necesitaban esa fachada de esa empresa. Así es que tienen el dinero, no con la venta del petróleo, sino a través de empresas ficticias, a través de empresas que evidentemente no están bajo la lupa inmediata de las autoridades norteamericanas, porque son registradas en partes de Europa, en Asia, y evidentemente de esa forma evaden los controles y obtienen el dinero que necesitan para poder mantener el Estado venezolano, para poder mantener de alguna manera esa Navidad de feliz que decretaron ahora en octubre, pero que sabemos que en un momento determinado eso se le va a caer, porque ya la presión internacional van a hacer que esos negocios turbios sean descubiertos y, por supuesto, sean sancionados. Tú dices en estos datos, quiero insistir con el tema del dinero para la represión, porque es que nada es casualidad y ellos no dan puntadas sin dedal. Recientemente se han visto varios recorridos, precisamente de Diosdado Cabello, por diferentes guarniciones. No sé, Karen, si me puedes colocar en pantalla precisamente la información que nos compartiste tú, Hernán, sobre estas visitas, que dice:
realizarse visitas de inspección respetuosamente, informándole efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Se presentaron en las instalaciones del GZ, la Guardia Nacional 45 en La Guaira, al mando... La Guardia, eso se llama Guardia Zonal, por okay. Eso GZ. Ok, y están todas estas visitas, ¿hay, esto tiene, está relacionado? Mira, en primer lugar, ¿qué fue lo que hizo Diosdado Cabellamo a decírtelo rapidito? Uno, ordenó el traslado de los efectivos militares que estaban en comisión de servicio a nuevamente las Fuerzas Armadas, cosa que no era atribución de él, sino del ministro de la Defensa. Luego, ordenó una evaluación, una revisión del parque de armas, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Esto para determinar si había evidentemente algún robo, alguna sustracción de las armas supuestamente hacia la oposición. Pero hay un dato interesante. Esa inspección se ordenó el mes pasado, de septiembre, y se ha mantenido durante estos días, porque ellos quieren determinar si en todas las guarniciones del país, en las 30 SODIS, en las 8 zonas regiones estratégicas de defensa integral, efectivamente tienen las armas, pero llama la atención que efectivamente en estos días mostraron unas armas que supuestamente habían decomisado. Pero lo que llamó la atención de los personal militar es que efectivamente se había hecho esta revisión, se había hecho la evaluación de las armas. Y la pregunta es, ¿se tratan de las mismas armas que evidentemente encontraron en los cuarteles y que ahora están demostrando para... Hay movimientos en los cuarteles, Hernán, que los está preocupando. Hay movimientos en los cuarteles que los pudiera estar preocupando. Evidentemente, porque es que la situación del país es explosiva. Ellos saben que en un momento determinado no van a poder controlarlo, porque así como las familias sufren en sus casas, también sufren en los cuarteles. Eso es algo que está ligado intrínsecamente en el país y no se va a poder desligar de una forma. Claro, ellos tienen una situación actual que es que a nivel internacional, por supuesto, esta reunión de BRI va a ser importante, porque allí no solamente van a tratar de que Venezuela se mantenga, digamos, aliada a Rusia y a China, sino que van a tratar de mantener la línea de financiamiento de sus actividades para poder seguir y mantener el aparato represor y además toda la estructura del Estado. Y seguimos acá en Estados Unidos porque los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Jiménez anunciaron su apoyo a la oposición hondureña para las próximas elecciones presidenciales. Advirtieron que la presidenta de ese país, Xiomara Castro, está siguiendo los pasos de los dictadores de la región. Temen que ese país siga el mismo rumbo de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Nosotros estamos aquí apoyando el sistema democrático, para que se enfrente y que pueda, a través de las urnas y de la vía electoral, poder llegar y salir de la escoria que representa el socialismo. Y desgraciadamente la señora Xiomara Castro en muchas ocasiones le ha enviado el mensaje a través del Comité de Relaciones Exteriores que unirse a Cuba, unirse a Venezuela, unirse a Nicaragua no es la vía. La vía es unirse a los países democráticos y sobre todo a los Estados Unidos. Con la próxima elección, quien gane, pero si gana nuestro candidato, el señor Trump, estoy segura que nosotros vamos como representantes de los hondureños en el gobierno norteamericano a abrazar al sistema democrático y que hayan elecciones libres y transparentes. Siempre vamos a luchar por la libertad y la democracia, no solamente en Honduras, pero en todo nuestro hemisferio. No vamos a parar hasta que nuestro hemisferio esté libre. Y sabemos que hay países ahora que no son libres. Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros que están en paso, que están en esa dirección. Tenemos que parar lo que está pasando aquí en nuestro hemisferio y tenemos que restaurar a esos países la libertad y la democracia. A 390116 y la señorita me dice que me lo va a cobrar a 42. Sí, caballero, estamos recibiendo a tasa de BCB según la tasa de mayor valor que está establecida. ¿Y cuál es la tasa de mayor valor que está establecida? 44, ese es euro. ¿Usted me va a cobrar a euro o a dólares? Porque usted me está vendiendo en dólares o en euro. Nosotros colocamos un número referencial. No es referencial, BCB, no, o sea, ustedes no cobran al Banco Central de Venezuela. Estamos cobrando a tasa BCB, como está reflejada la Gaceta. La tasa BCB según Gaceta es 39.0116.
porque no está en la obligación de hacer. ¿Y cómo lo y cómo lo acá? No estoy en, o sea, ustedes no me van a vender porque yo no les pago la tasa por encima del. Si usted va a estar de acuerdo con la tasa, no está en la obligación de comprar por acá. Okay. En el corazón de Madrid, en la Puerta del Sol, la destrucción de Venezuela queda al descubierto en Bolivariano. La exposición del fotógrafo español Álvaro Ibarra Zavala, quien ha documentado los últimos 15 años de la desgracia del socialismo del siglo XXI. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la encargada de presentar esta crónica visual. Como todo el mundo sabe, el chavismo multiplicó la desigualdad, extendió la pobreza, la represión, el hambre, la muerte y el éxodo de más de 7 millones de personas. Y creo que no hay más que ver estas imágenes para comprobarlo. Con trabajos en más de 40 países, 5 libros, premios y publicaciones en The New York Times, Le Monde, Nat Geo, Time Newsweek, XL Semanal del diario ABC, Álvaro Ibarra destapa una de las autocracias más duras y malignas del mundo, aquella que apunta a la destrucción de su propio pueblo, ese mismo al que le había prometido una democracia real. He trabajado en Venezuela entrando muchas veces, digamos, de forma oficial, sin declarar que soy fotógrafo. Todos los venezolanos saben perfectamente lo que es no tener libertad. Yo creo que Venezuela es una de las realidades que más me ha marcado. Se vendió, la revolución bolivariana llegó como aire fresco, sin olvidar que Chávez fue un golpista previamente, ¿no? Pero llegó democráticamente al poder. Pero el traicionar al más desfavorecido, el traicionar al que más necesita, el convertirse en lo que se ha convertido toda esa revolución que en un momento inspiró a una gran parte del continente en lo que es a día de hoy, duele. No solamente duele con todo lo que uno ve y vosotros sufrís en primera persona, sino que es algo que marca. Que estas imágenes estén aquí, en este punto neurálgico de Madrid, a la vista de miles y miles de personas, envía un potente mensaje al mundo. No estamos solos. ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, ha instado a la Corte Penal Internacional y la ha cuestionado duramente porque con todas las violaciones de los derechos humanos que se viven tras las elecciones del 28 de julio, las que salió ganadora la oposición, según las actas de la misma oposición, la Corte Penal Internacional no se ha comunicado con la sociedad civil y con todos aquellos que llevan, acompañan a la familia de los detenidos políticos para que entreguen su versión. Se sorprende Alfredo Romero con esta actitud de la Corte Penal Internacional y llama su atención. Por ejemplo, el día de hoy, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, teniendo al día de hoy un memorándum de entendimiento con el gobierno venezolano, el fiscal, por ejemplo, haya venido a Venezuela en 3 oportunidades previo a esta situación, y en esta situación que estamos viviendo de 1916 presos políticos y de cantidades de testimonios referentes a presuntas violaciones graves a derechos humanos, el fiscal, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional no se haya hecho presente en Venezuela y no haya tenido un contacto directo él con la sociedad civil. Totalmente, fueron muchos meses, estuve en finales de 2023, estuve toda la campaña presidencial junto a ella, donde apoyó también el mundo González Urrutia hasta el día de las elecciones, y bueno, esto afectó la persecución hacia periodistas, organizaciones no gubernamentales, políticos, y bueno, creo que ahora estamos en una nueva modalidad de adaptación donde me encuentro en Colombia, pero siguen contando conmigo como periodista. Luis Gonzalo es uno de los 40 periodistas a los que se les ha anulado el pasaporte de manera arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro. Muy cercano a María Corina, el día de su cumpleaños, María Corina también le tenía una sorpresa, la comunicación con sus padres. Sí, ese día fue una sorpresa donde me dice: Luis Gonzalo, te tengo algo que mostrar. ¿Y qué pasó? Y me da su teléfono y era un video de mi papá y mi mamá felicitándome por mi cumpleaños, y fue un momento que quedará grabado en la memoria y en mi propia carrera periodística, pero fue algo totalmente íntimo que me guardo y que, bueno, en este momento ahora lo compartimos con ustedes. Los venezolanos y el mundo democrático siguen buscando la forma en que el megafraude no se concrete, que Maduro no sea el que se posesione a comienzos del próximo año y que los presos políticos vuelvan a la libertad. Los 70 pequeños adolescentes entre 14 y 17 años deben ser liberados. Luis Gonzalo, periodista perseguido, y aquí seguimos entregando la información. ¿Qué
quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos. Son algunos ricos megapoderosos de la Tierra que hoy sueñan ser dueños de redes y de inteligencia sin vida, escaparse a Marte en sus naves de ensueño mientras dejan sus culpas en la Tierra destruida. Thank you, American people, President Biden, and bipartisan support. We are very thankful for all those support from the United States that have been done for Ukraine. I look forward to a good discussion today, Mr. President, and to hearing your thoughts on how to further strengthen our strategic partnership. Thank you again, Mr. President, and it's great to be here with you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Confirmado. Lo que se había dicho de forma extraoficial el fin de semana, este lunes el Ministerio Público del Régimen ha dicho que en efecto Pedro Tellechea está detenido, según por haber atentado contra los intereses de la nación. Pero el asunto va más allá que la cabeza de Tellechea. Hay muchas informaciones que lo que develan es que este asunto es un enfrentamiento entre mafias militares relacionadas a delitos con los hidrocarburos. Claro, desde Miraflores se pinta todo como que tienen mano dura contra la corrupción, pero la realidad es que es un tumbe entre cárteles. Por eso vamos a ir por parte en esta novela. Primer acto, el comunicado, digamos, oficial de la oficina de Tarek William Saab. Vean lo que dice. El Ministerio Público informa a la comunidad nacional que en la madrugada del día de ayer ha sido detenido luego de una exhaustiva investigación científica Pedro Tellechea Ruiz, junto a sus más inmediatos colaboradores por la comisión de graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación, donde destaca entre las diferentes causas que se le siguen la entrega del sistema de control y mando automatizado, válgame Dios, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, vulnerando así todos los mecanismos legales y nuestra soberanía nacional. Tarek, no se te pudo haber ocurrido algo mejor. Estas acciones del Ministerio Público se han realizado en estricto apego a la ley, con la plena cooperación constitucional del jefe de Estado en la permanente batalla por la defensa de la integridad institucional del país. ¿De verdad? Segundo acto. Desde principios de octubre, la periodista Sebastiana Barráez, que como saben maneja muy bien la fuente militar, publicó que desde que llegó Diosdado Cabello al Ministerio de Interior y Justicia, ha habido enfrentamientos entre grupos militares. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto con Tellechea? Bueno, todo. Porque son militares de altos mandos que han sido detenidos por supuestos delitos de hidrocarburos. ¿Y qué era Tellechea antes de ser pasado al Ministerio de Industria y Producción Nacional, que renunció recientemente? Presidente de PDVSA. ¿Me van siguiendo? Voy con el artículo de Sebastián Barráez. En medio de pugnas internas en la Fuerza Armada Venezolana, el régimen encarceló a varios generales del Ejército y la Guardia Nacional. El triángulo perfecto, presten mucha atención y síganme en esta lectura. El triángulo perfecto para el narcotráfico, así se le conoce a lo que forman los estados Anzoátegui, Monagas y Sucre, pertenecientes a la Redi Oriente, que comanda el mayor general Juan Ernesto Zulbarán Quintero, uno de los comandantes de zona de la Guardia Nacional Bolivariana. De esos estados fue detenido. Otro está siendo interrogado y el tercero es intocable. No son los únicos. Desde hace semanas fueron detenidos dos generales, uno de ellos de la Redi Oriente, no es al azar, porque se ha desatado una guerra entre dos bandos militares desde que Diosdado Cabello asumió el Ministerio de Interior, le dice a Infobae un alto oficial. El general de división Vidal José Francisco Coraspe, director de medios terrestres de la Región Estratégica de Defensa Integral, la Redi de Oriente, fue detenido hace casi un mes. Chico, por cierto, nada de esto se ha dicho de manera oficial. Ese oficial estuvo muy cercano a Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. Dice un amigo de la familia, Francisco Coraspe, en alusión al diputado Nicolás Maduro Guerra. Sigo.
El general Vidal es tío político de Marcel Mulato Abucair, un oficial escolta de Diosdado Cabello. La familia tiene miedo de denunciar, pero a ese general lo tienen detenido, lo han golpeado y no hay a quien puedan recurrir para denunciar. Claro, chicos, si es entre mafias que se están atacando. Sigo leyendo. Ahí está la foto de él, el general de división Vidal Francisco Coraspe. Francisco Coraspe es el número 126 en orden de mérito de la promoción Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre II del año 1993. El 3 de septiembre lo presentaron ante el tribunal luego de dos semanas detenido. Supuestamente estaba encadenado de manos y pies, golpeado y con la mirada perdida, como si estuviera bajo alguna sustancia, dice el amigo de los Coraspe. A él lo están señalando de varios delitos, pero todo parte de un oficial que lo puso bajo sospecha de preparar un atentado contra el gobernador de Anzoátegui, Luis José Marcano Salazar, y estar conspirando. Cuando lo detienen, lo llevaron el 6 de septiembre a los sótanos de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, DIGESIN, mientras un grupo de funcionarios de inteligencia allanó su vivienda y guarnición del Fuerte Tiuna. Pocos días después se supo de la detención del general de brigada Saúl Rafael Somoza Gámez, comandante de la 25 Brigada de Infantería Mecanizada, general de división Juan Manuel Valdés. Sigo para abajo porque quiero leer ya los últimos datos. Aquí está. Otros detenidos. El 10 de octubre se anuncia la detención del general de brigada Ramón Antonio Crueles Martínez, comandante de zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 52 de Anzoátegui, así como la del coronel Daniel Morón Carrizales, comandante del destacamento de Puerto La Cruz en Anzoátegui. Por supuesto, contrabando de hidrocarburos y protección de bandas criminales. Junto con ellos, también funcionarios de la DIGESIN detienen con el mismo argumento, en medio de un juego de fútbol entre Venezuela y Argentina que se efectuaba en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín, al comisario mayor Jesús José García Rivero. El artículo de Sebastiana fue el 13 de octubre. Voy con el tercer acto. Esta información fue publicada por Nick Merevans dos días después, el 15 de octubre, donde familiares de 40 trabajadores de PDVSA denunciaban en ese momento que sus seres queridos habían sido detenidos y que nadie los ha podido ver. Todo esto que les vengo leyendo, nada ha sido publicado por el régimen. Quizás con la detención de Tellechea más tarde salga Diosdado Cabello con la novela de estos hechos. Sí. Estos familiares ya estaban diciendo para esa fecha que estas detenciones se debían supuestamente a esas investigaciones que se estaban haciendo a PDVSA y que involucra, por supuesto, a estos militares, a estos altos mandos. Leo el artículo de Punto de Corte, escrito por Nick Merevans. A través de información que hacen llegar familiares de los afectados a la redacción de Punto de Corte a través de sus redes sociales, se detalla que más de 40 trabajadores de PDVSA, oigan los lugares donde fueron detenidos, Maturín y Puerto La Cruz. ¿Qué dice Sebastiana en su artículo? La red del narcotráfico involucra a Anzoátegui y a Monagas. Dice, los ha detenido la DIGESIN y los trasladaron a Caracas. Ven que todo se enlaza. La fuente informa de una situación irregular llevada a cabo por la DIGESIN en Oriente. Todos estos días, específicamente en Puerto La Cruz y Maturín, donde se han llevado de sus puestos de trabajo a no menos de 40 trabajadores de PDVSA hacia Caracas, sin que los familiares sepamos el porqué. No les permiten verlos ni a sus abogados. Por favor, les agradezco hacerse eco de los familiares que nos encontramos angustiados. Hay en este momento en Caracas familiares en la sede de la DIGESIN y no les dan respuesta y tampoco los atienden. Incluso estos propios familiares han realizado manifestaciones, protestas el fin de semana y no tienen información. Adicional a esto que les acabo de leer, manejamos información de forma extraoficial que esos trabajadores que están detenidos en la sede de la DIGESIN han vinculado al exministro Pedro Tellechea con todos estos actos de corrupción, y además de lo que se ha publicado, esos militares estarían inmersos en una presunta red de tráfico de derivados de petróleo. Truncaban guías, facturas, autorizaban desvíos de gandolas. Pero si eso pasaba, era porque tenían el aval de poderosos.
por eso es que todo este asunto no es una lucha contra la corrupción o en defensa de los intereses de la nación, es un tumbe entre mafias. Ahora la pregunta es, ¿entre cuáles mafias? Bueno, la certeza no la tengo, pero puedo poner en contexto varios datos. ¿A quién pertenece o pertenecía Tellechea? A Delcy Rodríguez. Y no lo digo yo. Esa información fue publicada por Bloomberg por allá en el año 2023, cuando revelan que incluso él entró a PDVSA para fiscalizar a Tarek El Aissami y entregarlo. Vamos a recordar lo que se habló en ese momento y que fue publicado incluso por la página de la casa. La lucha por el poder y los miles de millones de desaparecidos agitan a la élite chavista. Y Karen me va a colocar exactamente dónde sale el dato de Tellechea. La purga acelerada se produce en medio de una lucha de poder entre altos funcionarios del régimen, como Rodríguez, que favorecen la liberalización de la economía, y los de línea dura, que favorecen un modelo socialista más estricto. En los últimos años, el régimen recortó el gasto, puso fin a la hiperinflación y permitió la libre circulación de dólares. Todo lo cual ayudó a la economía a salir de una de las recesiones más profundas en la historia mundial y volver a niveles modestos de crecimiento. Pero algunas medidas se han enfrentado a una reacción violenta de los radicales del partido gobernante y el ejército, quienes las consideran una traición al legado del expresidente Chávez. Rodríguez, quien también es ministro de Hacienda, se refieren a Delcy, estaba vigilando cada vez más de cerca el comercio y las finanzas de la petrolera estatal PDVSA, dijeron personas cercanas al asunto. Su participación significó el nombramiento de un tecnócrata del sector petroquímico llamado, nada más y nada menos, que Pedro Tellechea, al frente de PDVSA en enero de este año. Esa publicación, si no me equivoco, fue en marzo del 2023. Sigo. ¿Qué organismo detiene a Tellechea? La DIGESIN. ¿Y quién maneja la DIGESIN? Diosdado Cabello. ¿Y qué puso Sebastián en su artículo? Hay enfrentamientos entre grupos luego del nombramiento ¿de quién? De Diosdado en el Ministerio de Interior y Justicia. Y hay más. Supuestamente los empresarios Khalil, vinculados al régimen y a PDVSA, también estarían detenidos. Una información extraoficial. ¿Y a qué grupo pertenecen? El periodista Roberto Denis de Armando.info publica lo siguiente en su tuit. De ser ciertas las detenciones de Pedro Tellechea, que ya está confirmada, la de Tellechea, y los hermanos Khalil, pues la cosa es contra los Rodríguez. ¿Por qué? Porque los hermanos Khalil eran o son mano derecha de Delcy Rodríguez y tenían aval para hacer negocios con la estatal petrolera. Mientras tanto, Alex Saab, de la mano de Maduro, en busca del botín perdido. ¿Cómo la ven? Complicado el asunto ese en Miraflores, ¿no? Tellechea, que un día trabajó para entregar a Tarek El Aissami, hoy corre con su misma suerte. Allá adentro nadie es amigo de nadie y todos tienen un número. Como dice el dicho, así le paga el diablo al que le sirve. Pausa, ya venimos con más. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como arroba El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como arroba Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.